labores nostras exponendas en investigaciones comunicadas. Me convenite. Somos un equipo de tres bachilleres de humanidades que, como todos, alguna vez nos hemos visto interpelados por la pregunta de ¿para qué sirve el latín? Y nos hemos encogido de hombros o balbuceado confusas respuestas. Pero este curso, por una serie de circunstancias no buscadas, hemos profundizado mucho en tres grandes autores romanos distintos entre sí y hemos pensado, ¿estaremos ahora en posición de poder dar una respuesta debidamente fundada a si todo esto que estudiamos los de latín y griego sirve para algo? Hemos trabajado en la obra del político, abogado y pensador Cicerón, para participar en el prestigioso certamen Quiqueronianum que convocan en su ciudad natal italiana. Hemos estudiado a fondo, lógicamente, a César, autor estrella de la Pau, que hoy vuelve a gozar de gran popularidad gracias a las novelas de Santiago Posteguillo. Pero incluso hemos abordado de un modo integral al gran dramaturgo Terencio, traduciendo su primera comedia, montándola para la escena, ensayándola y presentándola al sexto certamen de teatro grecolatino de la Universidad de Alicante, donde obtuvimos dos premios que nos han hecho gran ilusión. De Cicerón hemos traducido importantes fragmentos de discursos y tratados y estudiado su figura desde muy diversos ángulos. La Guerra de las Galias y la Guerra Civil de César han sido nuestro alimento escolar diario, siempre bajo la espada de Damocles de la selectividad, aunque suavizada por la inteligencia y el estilo del romano más famoso de todos los tiempos. Y a Terencio... Hola Miguel, mira, en esta escena tengo una duda, porque mira, yo aquí estoy en la escena tal, aquí no hay ningún problema, pero aquí salimos todos los que estamos en la escena, pero aquí dice que solo entra Carino. Entonces aquí, o no salimos, o aquí no solo entra Carino, sino que entramos todos. A Terencio lo hemos llevado a donde él habría preferido estar, a las tablas de un escenario y ante un público ávido de espectáculo y enredos, pero también de belleza y catarsis. Con la oratoria, la filosofía de Cicerón y los comentarios de César, así como con las vidas de ambos, hemos confirmado en nuestra formación lo que sentenciaba el propio Marco Tulio: la historia es maestra de vida. Con la alegría de Terencio, asumiremos siempre el optimismo vital de sus esclavos. ¿Algo bueno sucederá? Y con el latín los hemos traducido a todos. Así que queda demostrada la utilidad de lo aparentemente inútil, que sostuvo hasta su inesperada muerte Nuccio Ordine. A veces fue valete, et memores estote sodaliti nostri.